¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a esta emisión especial de Los Valores del Juego Limpio, la amistad con el tema de fanatismo en las contiendas deportivas. Es un conversatorio y me da mucho gusto compartir esta emisión y darle la bienvenida a dos personas que aprecio y estimo mucho y que conozco desde hace muchos años. Amalia Parra Vizoso, ella es psicóloga social por la Universidad Nacional, perdón, por la Universidad Autónoma Metropolitana, con especialidad en psicología organizacional por la Universidad Iberoamericana, candidata a maestra en comunicación por la Universidad de la Comunicación, estanatóloga y logoterapeuta. Ha sido docente, Amalia, de educación superior en diversas universidades privadas y capacitadora en distintas instituciones y empresas a nivel nacional por poco más de 35 años, además de llevar a cabo su práctica privada como psicoterapeuta dentro de la UNAM. Amalia Parra es académica del Centro de Estudios del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario desde hace 30 años, principalmente en el ámbito de la psicología del deporte y del arbitraje y jueceo deportivo. Ha brindado apoyo psicodeportivo a diferentes equipos representativos de la institución. En el año 2014 recibió la Medalla al Mérito Académico de la DGDU, docente de la especialidad de Enfermería en Cultura Física y Deporte y miembro de comisiones de Igualdad de Género y de Diversidad, Equidad e Inclusión dentro de la UNAM. Amalia Parra Vizoso, es un gusto compartir contigo esta emisión. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Igualmente me da mucho gusto estar en este espacio con ustedes y pues bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos acompañan. Muchas gracias, Amalia. Y me da también mucho gusto saludar y darle la bienvenida a un buen amigo, César Eduardo Belmonte Ríos. Él es licenciado en psicología por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, la FES Zaragoza de la UNAM, especialista en adicciones dentro de la UNAM, maestrando en terapia familiar sistémica en el Instituto Crisol, coordinador académico del Diplomado Bases de Psicología del Deporte, que se imparte en el Centro de Estudios del Deporte del CET de la UNAM, docente e investigador en psicología del deporte y la conducta adictiva en el CET de la UNAM. Desde el año 2000, como psicólogo del deporte, ha tenido intervención en distintas disciplinas de nuestra institución, como el fútbol americano, la gimnasia aeróbica, el fútbol asociación, el baloncesto y voleibol femenil, el voleibol de playa, los clavados, la halterofilia, el atletismo, el nado sincronizado y handball, además de tener un importante currículum deportivo como jugador de los Pumas CU y también como coach en distintas categorías dentro de este deporte, el fútbol americano, con los Pumas CU en distintas categorías dentro de nuestra institución. César Eduardo Belmonte Ríos, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes. Igualmente, Rodrigo, muy, muy contento de estar aquí compartiendo contigo y con la maestra Amalia. Y bueno, pues un saludo a todos quienes nos ven, a todas quienes nos escuchan también. Muchas gracias y pues comenzamos. Este es un conversatorio, insisto, dentro del tema de los valores del juego limpio y la amistad. El título de este conversatorio es Fanatismo en las contiendas deportivas. Y te preguntaría, Amalia, para ahora sí que abrir bocado e iniciar esta charla, ¿qué es y por qué surge el fanatismo? Ok, bueno, pues empecemos por dejar claro que no es lo mismo cuando hablamos de ser aficionado a ser fanático. Tenemos que marcar una diferencia en la intensidad. Cuando hablamos de fanatismo, nos estamos refiriendo a un comportamiento frenético, desmedido, radicalizado, que se encuentra sustentado en una base de creencias irracionales, con una fuerte carga emocional. O sea, te está dominando la emoción sobre la razón, ¿sí? Y esto, ¿qué es lo que provoca? Que el fan se genera una especie de visión de túnel en donde el objeto del cual se está siendo fanático
que puede ser una persona, en nuestro caso un deportista, un equipo deportivo, una institución, incluso un mismo deporte sobre otros, se convierte en lo más importante, ¿sí? Sabemos que el fanatismo puede estar orientado en diferentes ámbitos de la vida. De hecho, su origen parte de la referencia religiosa. La palabra de fanatismo viene derivada de fanum, que es como se le nombraba a aquel individuo que era asignado para proteger el templo. Y el templo, pues, cargado con toda una carga consagrada que no permitía que fuera violentado en ninguno de esos elementos. Y de ahí se deriva hacia este comportamiento, como les digo, que se puede dar en cualquier ámbito, pero bueno, aquí lo vamos a estar refiriendo al deporte, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos? Que cuando una persona se convierte en fanático de alguna de estas dimensiones, va a convertir ese fanatismo como lo más importante de su vida. Todo lo demás se relega a un lugar secundario. Su tiempo, su pensamiento, sus emociones están concentradas a estar cuidando y estar en contacto con ese objeto, a eso que está idealizando desde un pensamiento utópico, como aquello que lo llena de orgullo y de reconocimiento, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una conducta desmedida, a diferencia del aficionado, en donde sí hay una mayor racionalidad, en donde se pueden considerar incluso errores, fallas. El fanático no permite el cuestionamiento de su deportista o del equipo, para nada, al contrario, eso lo irrita más y hace que su comportamiento sea mucho más exacerbado. Estamos hablando de comportamientos que encajan dentro de lo que es la violencia en sus diferentes grados de expresión, ¿sí? Entonces, esto ya nos da un punto de partida muy intenso. Ya lo decías tú, Amalia, aterrizamos este tema del fanatismo, que como ya lo señalabas, se puede dar en distintos ámbitos. Nos viene a la mente en el ámbito religioso, político, en un sentido de nacionalismo, etcétera, en muchos ámbitos, pero lo estamos aterrizando concretamente al tema que nos atañe, que es en el deporte. Y en ese sentido, César, ¿cómo impacta la existencia de seguidores hacia los atletas y entrenadores durante una contienda deportiva este tema del fanatismo? Aquí es importante siempre mencionar, dentro de la preparación mental que debe de tener o que tiene cada uno de los, tanto deportistas como entrenadores, vamos a anexarle, ¿no? Vamos a trabajar todavía más en la presión que se puede ejercer. Fíjense que justamente hace una semana me encontré un video en la red, y este video en la red es de un iba a decir aficionado, pero bueno, ya con lo que decía la maestra, exactamente, no es un aficionado, es un fanático del fútbol. Entonces, encara a un deportista, encara a un futbolista en concreto, y donde le exige, le pide que tenga un rendimiento mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo debe de ser hacia atrás, tanto para el entrenador como para el deportista, toda la preparación que debe de tener? Y aquí es donde me refiero específicamente, en donde vamos nosotros estableciendo metas, haciendo trabajos de visualización, haciendo todo el trabajo que se relaciona con el deporte en sí. Ahora a esto necesitamos sumarle cómo va a ser mi comportamiento, cómo va a ser mi relación con estos fanáticos, ¿no? Estos fanáticos, que también hay una característica importante, ya lo dijo la maestra, son violentos. No hay racionalización con ellos, con ellas, que también puede ser. Entonces, cuando tenemos esta interacción, puede ser que nos domine el miedo, ¿no? De repente, que alguien nos encare, que alguien nos pida que nuestro rendimiento sea mejor.
Entonces, evidentemente, aquí el trabajo que necesitamos hacer, ¿no? Hablo tanto como psicólogo, también como deportista en caso de que lo fuera, pues obviamente saber cómo manejar esa situación, porque estando en la competición, ¿no? Estando dentro de la competición, no solamente está la carga de la competencia como tal, sino también está la carga de afuera. Es decir, ¿qué va a pasar si yo no tengo el rendimiento que se espera? Y entonces, aquí conocemos muchos casos históricamente en muchos deportes, ¿no? Yo creo que ahí no podemos hablar de uno exclusivamente, pero que sí que ha habido incluso hasta problemas a nivel nación por algún tipo de deporte. Ha habido incluso amenazas de muerte, que si no ganamos, que si no hacemos lo que se tiene que hacer. Y entonces, pues obviamente, esto es todo el juego limpio. Todo lo que implica justamente es donde tenemos que hacer un cambio importante y que ser un trabajo social, ¿no? Habrá, dentro de esta investigación y en base también necesitamos hacer trabajos preventivos, ¿no? Preventivos, relación a implicar, incluso no solamente del deportista con el fan, sino también entre deportistas y entre fanáticos, que es otra parte importante que tiene que ver con esta relación que se da en toda esta parte del fanatismo. No sé si nuestros compañeros en el set de transmisión de comunicación social, no sé si sea mi señal, pero las últimas palabras de César como que se escuchaba un poco entrecortado, la maestra Amalia también asienta, entonces creo que sí. Si nos pudieran ayudar, por favor, para tratar de mejorar la transmisión del maestro César. Y en ese sentido, Amalia, con lo que señalaba César. Y entiendo esta parte, ¿no? De que tiene que privar por parte del atleta, ya sea el atleta, el entrenador, el directivo de cualquier deporte, como que esa cierta mesura, ¿no? Cuando se vea enfrentado por un fanático, que ya lo decías tú, no es lo mismo un aficionado que un fanático, ¿no? En un aficionado todavía cabe la prudencia o el raciocinio, y en un fanático no. Y puede llevarnos a escenarios incluso de violencia, ¿no? Pienso en este momento, en un deporte como el fútbol asociación, en donde hemos visto, pues en lugares como en Argentina o en Europa con los hooligans, en Inglaterra, aquí mismo en nuestro país con las barras de los equipos de fútbol, las distintas barras de los distintos equipos de fútbol, cómo se va dando este fenómeno. En ese sentido, Amalia, ¿cómo impacta el fanatismo en el desarrollo de la contienda deportiva? Ok, si tomamos todas estas características que ya hemos estado mencionando, entonces veríamos que la contienda se ve nublada por este clima de violencia, de hostigamiento permanente. O sea, se va, conforme se va acercando, digamos que los ánimos, las emociones van creciendo para que la contienda se vea como un elemento, como un momento de rivalidad casi casi descarnizada, en donde necesitamos que el objeto de mi fanatismo, mi deportista, mi atleta o mi equipo, triunfen de manera evidente y avasalladora sobre el otro. ¿Por qué? Porque todas esas características que yo como fanático le estoy depositando a ese equipo me están llenando de seguridad, de identidad, de fuerza. Entonces yo necesito que ellos ganen para que a su vez yo me llene de todo ese reconocimiento y ese poderío.
porque justamente eso es lo que lleva a un individuo a convertirse en fanático, a rebasar esa línea de ser aficionado y llegar a este comportamiento extremo. Se han encontrado una serie de factores que propician esto, pero entre ellos algunas investigaciones de psicología social en este sentido nos refieren que estas personas pues se encuentran matizadas por una historia de inseguridad, de experiencias de insatisfacción permanente, de no ver una posibilidad de mejora, de reconocimiento, de nada que los orgullezca en su vida. Y entonces ante esto se amarran de este objeto, lo cargan de una cantidad de significados, de fe y de simbolismos, que a través de ella, el triunfo de ellos y de esa idealización, la persona obtiene justamente todas esas carencias que le están, que está presentando en su vida. Por eso es tan apasionado, ¿sí? Y por eso, ante la posibilidad de que su equipo pierda, pues lo único que va a presentar son comportamientos de violencia desmesurada, porque lo se está viendo vulnerado a sí mismo, y eso es lo que no puede permitir, digamos, se queda sin nada, se queda descobijado, ¿sí? Y justamente si revisamos los hechos históricos, la historia de la humanidad, pues los momentos donde hemos visto mayores expresiones de violencia, de crueldad, pues están asociados con el fanatismo, ¿no? En sus diferentes ámbitos, y como bien lo mencionabas, en el deporte lamentablemente tenemos pues hechos, evidencias muy desagradables en este sentido, y justamente es que al grupo de fanáticos no podemos pedirle una racionalidad en el momento en que están en esta contienda. No lo ven como contienda. Todo lo que es la contienda deportiva, de juego limpio, de lo que estamos queriendo aquí poner en la mesa, desaparece. Es una lucha y hay que ir con todo. Y van en ese sentido. Por eso todos los operativos, ¿no? De tratar de mantener separados para que no se junten, porque en el momento en que se juntan y se suben esos ánimos, el comportamiento es de una masa. Y la masa no es controlable. La masa pierde toda posibilidad de autocontrol, de freno, se va con todo lo que tiene, ¿no? Toda nuestra capacidad de nuestro violencia potencial queda descobijada y en el terreno para poder expresarse. Por eso es tan peligroso que esto se presente, ¿no? Y más cuando hay involucradas otras personas que pues no forman parte de esto, porque seguramente van a salir dañadas los propios deportistas, los entrenadores, cualquiera que se ponga en el camino va a salir afectado. Sí, efectivamente, como bien señalas, a lo largo de la historia, digo reciente quizás, o no tan, no de tantos años, estoy hablando quizás de 20, 30 años, 40 para atrás, no sé, se viene dando este fenómeno, ¿no? Insisto, sobre todo en deportes, en un deporte como el fútbol, ¿no? En un deporte como el fútbol, porque ahorita estoy tratando de hacer memoria y yo no he visto campales en un, o sea, a nivel profesional, quizás a nivel estudiantil se pueda ver cuando se enfrentan universidades, ¿no? Con otros deportes, en básquetbol, en el fútbol americano, en el voleibol, pero a nivel profesional yo no veo, no tengo en la mente un recuerdo así, incluso en deportes de individuales como el tenis o en algunos otros, que se presente este fenómeno en donde podemos ir llegando a esta luz de que es muy delgada la línea entre la afición y el fanatismo, ¿no? Es una delgada línea que divide, y en donde, pues digo, ahorita tenemos la oportunidad de estar platicando con dos muy reconocidos psicólogos dentro del ámbito deportivo de nuestra institución, pero aquí podría entrar también la opinión de un sociólogo,
de un antropólogo social, de distintas vertientes del ámbito, de la esfera social, ¿no? Y cómo es esta cuestión, en el sentido que tú decías, Amalia, de a través del fanatismo, esa como identidad, pienso en Argentina, que son los barrios, ¿no? El barrio de la Boca, de Boca, o el barrio de los ricachones con el River Plate, y así, ¿no? Pensando aquí en un América Guadalajara o en un América Universidad, lo que representa cada uno, ¿no? Lo que representa una institución como lo es la UNAM, que es una institución educativa, con lo que representa un equipo como el América, a lo mejor, con valores y entendimientos distintos, ¿no? Y que se confrontan, pero que llega a caer en esa situación, pues, de violencia, que no nos trae nada, nada bueno. Y ya lo decías tú, entiendo que esto del fanatismo llega a ser como que una expresión de frustraciones, pero por el entorno social de la persona que lo tiene y que lo vive, ¿no? En ese sentido, César, de acuerdo como se señala con algunas fuentes, existe una similitud entre el fanatismo y la conducta adictiva, que es algo, un tema en el que tú te has especializado. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno, esta situación, César? Hay una relación estrecha entre consumo de alcohol o de incluso algún tipo de droga, ¿no? Hay una relación estrecha entre el deporte profesional, ¿no? El deporte amateur es de manera diferente, ahí a lo mejor no hay tanto consumo, ¿no? Por lo menos no hay consumo permitido, pero en el deporte profesional sí. Entonces, a todo esto que ya se ha hablado, me refiero, le vamos a aumentar todavía el consumo de alcohol, ¿no? Y en el consumo de alcohol y en el consumo de alguna droga psicotrópica, por ejemplo, en donde, pues, hay una despersonalización, ¿no? Entonces, de repente, eso, de cierta manera, solamente de cierta manera, nos sirve también de pretexto, ¿no? De pretexto para poder justificar mi violencia, de pretexto también para poder justificar todo lo que está sucediendo y que perdemos esa individualidad y nos volvemos masa, como ya decía ahorita la maestra. Entonces, facilita mucho. Hay estudios en donde un buen porcentaje, estamos hablando hasta del 70% de delitos que se cometen, o sea, lo voy a hablar general, está bajo el influjo del alcohol o alguna droga, ¿sí? Ahora, si lo llevamos a una parte exclusiva del deporte, entonces imaginen, ¿no? Ahí se potencia de una manera importante. Entonces, sí, el comportamiento que puede haber, bueno, sí, las conductas que se presentan de alguna persona bajo el influjo del alcohol o droga, inmediatamente se pierde total, ¿no? Y entonces la violencia, como ya lo dije, se potencia y entonces tenemos todavía un mayor problema. En todo esto, por ejemplo, podemos incluso, ahorita tú hablabas, Rodrigo, acerca de poder desde otras áreas ver todo esto, ¿no? La criminología es otra área, otra parte que estudia todos estos fenómenos del fanatismo. Y entonces, desde la criminología también, por ejemplo, podemos ver cómo el consumo de cada una de estas sustancias nos puede llevar a tener, obviamente, mayor se cometen más delitos y que no exactamente y necesariamente relacionados con la contienda deportiva, sino simplemente a lo mejor nos encontramos en la calle, ¿no? Hace rato también hablabas acerca de los hooligans, de los skinheads, de las barras que existen ahora en Latinoamérica, todo este movimiento que se viene de acá a Sudamérica y que llega a Centroamérica y nos llega acá a Norteamérica. Y entonces
todo ese movimiento, por ejemplo, pareciera que también trae consigo un consumo de drogas importante. Entonces, este consumo, pues inmediatamente tiene esta relación y también tiene la parte en donde necesitamos, nuevamente me remito a la prevención de estos usos. Incluso, por ejemplo, hay legislaciones en España, en Argentina, en Inglaterra, en donde esa legislación nos ayuda, bueno, ayuda en aquellos países a poder controlar mejor tanto el uso de alcohol y drogas, como también la penalización que puede haber en caso de que se cometan actos de violencia durante las contiendas deportivas. Les preguntaría a ambos, en relación a esto que nos han ido dando respuesta, y perdón que insista, porque de verdad que no encuentro una similitud. Sé que hay deportes como el rugby, que a lo mejor no está dentro del ámbito de nuestra esfera nacional como un deporte tan popular, pero en otros países sí lo hay. Y vemos las jacas, ¿no? Ahí las jacas o en Oceanía, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿por qué se da más y tenemos más presente en la conciencia que esto se presente en un deporte como el fútbol, la asociación, y no en otros? Bueno, también podremos ubicar que sí ha llegado a haber actos de fanáticos en contra de deportistas. Te recuerdo, sí, por ejemplo, en el caso de tenis con Steffi Graf. Steffi Graf, hace, claro. Quién sabe cuántos años, ¿verdad? En donde un fanático y fue y le clavó, creo que un cuchillo, una navaja, ¿no? O sea, la violentó en ese sentido. Lo que pasa es que no está la organización grupal. Ahí son fanáticos que pueden estar aislados. Y sobre todo en el fútbol, la asociación, pues tenemos toda esta unión de grupos que están incluso, forman parte de la estructura, de la operación de los equipos para dar este apoyo como aficionados. Y ahí no tenemos ningún problema. El punto es cuando las personas que integran estos grupos, o sea, porque pareciera que estamos diciendo que todas las barras pueden ser grupos de fanáticos, y no necesariamente, no son grupos de aficionados. El punto es cuando los individuos que están integrados dentro de estos grupos de apoyo a sus equipos brincan esta línea y se convierten en fanáticos. Sí, cuando toda su vida empieza a girar alrededor de lo que es ese equipo, ese triunfo. Y también tomemos en cuenta que en nuestro país, bueno, pues el fútbol, la asociación es de los deportes más difundidos, que se impregna en todos los niveles, en todos los ámbitos, el más también que es publicitado, o sea, lo encontramos por todos lados. Sí, y entonces eso también nos los da. ¿Por qué? Porque el origen también del fanatismo se encuentra ubicado en dos sentidos. Por un lado, el que es originario, o sea, en donde la persona, por sus propias características e historia que ya mencionábamos, encuentra una respuesta en esta figura que se le está mostrando de manera idealizada. Pero por otro lado tenemos también el fanatismo inducido, que tiene que ver con la tradición de la comunidad, de los mismos grupos familiares, ¿sí? En donde es un deber el ser fanático de estos mismos equipos. O sea, tú tienes que ser, por ejemplo, irle a las Chivas, ¿no? No importa dónde sea, para no poner a nuestra casa sus ahí, ¿sí? Y es algo que debes de hacer para poder pertenecer, para poder ser reconocido y valorado dentro de tu grupo familiar y social. Entonces, se da a través de un cierto compromiso social y de un aprendizaje social desde niños.
¿no? Al bebé se le viste ya con su camisetita del equipo al que le van en su familia, le tiene que gustar el fútbol, aunque el pobre niño tiene días de nacido, ¿sí? Estamos eliminando, y esto nos refiere también al que el fanatismo está dado desde una lógica autoritaria, desde una educación autoritaria, porque además al ser radicalizado es dogmático, no admite críticas, es impuesto a través de la emoción como una forma de penetrar en los individuos, ¿sí? Ahorita que dabas el ejemplo de Steffi Graf en una tenista reconocida a nivel mundial en un deporte que es individual, me viene a la mente también, digo, son casos paralelos y distintos, pero en esta cuestión del fanatismo, el caso de John Lennon, por ejemplo, ¿no? En donde hay una idolatría hacia el personaje, en este caso un músico, en este caso una deportista. Hay una idolatría, pero en algún momento hay un clic aquí en la cabeza que se convierte en fanatismo y entonces el fanático se vuelve un psicópata, César. Sí, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, ya traemos de estructura de personalidad, ¿no? Ahí se van juntando las estructuras de personalidad justamente en eso. En este sentido, por ejemplo, tanto completando a la maestra como respondiendo también a tu pregunta, a veces se junta, decía mi abuela, ¿no? Es algo muy coloquial, pues, pero decía, se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Tenemos una estructura de personalidad y tenemos un grupo radical, vamos a pensarlo. Entonces, esto que decía la maestra Amalia, tienes que irle, ¿no? Tienes que representar y portar los colores que a lo largo de la historia hemos tenido en la familia. Entonces, vamos a favor de eso. Entonces, la sociopatía, la psicopatía, por ejemplo, pueden ser que lo podamos tener muy guardado y de repente explota, dado cada una de estas partes, ¿no? Entonces, podemos tener esas estructuras de personalidad y esas estructuras se van a juntar perfectamente con los grupos a los que a lo mejor podemos pertenecer. Hay una película que a mi modo de ver ilustra muy bien que se llama, creo que se llama Hooligans, Sí, así tal cual. Es sí. una película, debe de ser como hace 15 años, más o menos, aproximadamente de un tipo que funciona perfectamente, llega a Inglaterra, tiene conocidos o parientes, no recuerdo bien, se mete al mundo este de los hooligans y de repente pierde, ¿no? Pierde todo. Entonces, ahí justamente podemos hablar de esa estructura de personalidad que se junta y entonces explota. Ahí, por ejemplo, podemos tener esas estructuras, pero que no hay nada, no hay ningún evento que pueda tener como explosión y entonces podamos seguir funcionando de manera normal. Que Freud, por ejemplo, lo llamaba como una, ay, perdónenme, por favor, se me fue, pero es la sublimación, ¿no? O sea, podemos sublimar perfectamente en el deporte, podemos sublimar perfectamente en la pintura, en alguna actividad estética, etcétera, pero que de repente, si no lo tenemos, nos puede explotar en otro lado de manera negativa. Y precisamente en ese ejemplo que acabas de poner, César, de la película de Hooligan, se da este fenómeno que tú nos señalaste hace un momento en la cuestión del alcohol y del influjo de las bebidas alcohólicas, en donde bebían hasta embrutecerse y ya que estaban así, se daban como que el valor y para salir a golpear y ser golpeados, y era como al caer en esa dinámica de violencia, de golpes y todo, es increíble ver cómo necesitaban como de eso para estar como convalidados ante. Me queda claro que el partido de fútbol quedaba en un segundo plano, más allá del aspecto deportivo, ¿no?
Amalia, para tratar de ir cerrando la pinza en este programa y no nos ganen las prisas al final, ya vimos las causas, ya vimos los motivos, ya vimos cómo se origina esto. ¿Cómo se puede erradicar este fenómeno del fanatismo si es que pudiera llegarse a dar una erradicación, entendiendo esto que puede darse desde el núcleo familiar y la sociedad? Sí, y bueno, sí podemos tratar de erradicarlo porque no es algo innato al humano, ¿no? Entonces, como tal, está acompañado de un proceso formativo. Si la educación desde la familia y en los diferentes contextos se va haciendo desde una postura mucho más abierta, menos autoritaria y dogmática, sino que propicie la reflexión, que propicie el pensamiento crítico, la toma de conciencia, que al mismo tiempo que nos haga ir asumiendo nuestra responsabilidad ante nuestras acciones de manera cotidiana. Y esto se puede hacer desde los niños pequeñitos y acompañarnos a lo largo de la vida. Ese sería un factor importante, no casarnos con los dogmas, sino tener esta postura crítica para poder valorar. Aunado a esto, necesitamos seguir luchando y rescatando una educación centrada en valores, en donde el respeto, que es algo que está también aquí dentro del manifiesto del deporte, es fundamental. No es la tolerancia, es el respeto al otro, ¿sí? Porque en la tolerancia me aguanto, o sea, no estoy de acuerdo, pero me aguanto. Eso ya sería un primer nivel, porque con el fanatismo ni siquiera lo tolero. Lo que no es igual a lo que yo pienso, o sea, va conmigo o estás en contra de mí. Cuando estamos hablando de respeto, estamos abriendo al derecho a la expresión y a la dignidad de los otros. Y algo, un factor muy importante, una educación más humanista centrada en la autoafirmación. Tenemos que brindarle a la persona en todas las etapas de su vida la posibilidad de ser reconocido y valorado y encontrar satisfactores en diferentes ámbitos. Nuestra vida está formada de muchas áreas, no de una sola, en donde se cargue toda esta necesidad que tenemos como humanos, porque todos las tenemos. El punto es que si no encontramos nada en los otros ámbitos, nos vamos con todo. Toda mi esperanza, toda mi fe está puesta ahí. Por eso incluso soy capaz de matar y de matar al objeto de mi fanatismo si veo que se está rompiendo la imagen de la cual yo estoy amarrado. Y no me importa tampoco mi integridad física ni mi muerte, por toda la carga afectiva, simbólica, psíquica que está puesta en eso. Entonces, en la medida en que demos otros ámbitos de desarrollo, de pertenencia y de aceptación, digamos que estamos descargando un poquito esta necesidad humana. ¿Cuántas veces no hemos visto, no? El tema que nos atañe es el deporte, pero en el ámbito religioso, en el ámbito político, eso que tú acabas de decir, ¿no? De que basan su vida En seguir a un líder, en seguir a una creencia religiosa, en seguir a un equipo o a una figura deportiva, y dejan de lado muchos otros aspectos que tiene la vida que son dignos de ser disfrutados y de ser cultivados, ¿no? A través de la lectura, a través de las bellas artes, a través de muchas otras cosas, ¿no? Me voy a permitir, cuando ya estamos cerca de entrar a la recta final del programa, darle cauce a los comentarios del público que nos está amablemente siguiendo en esta transmisión. Agradecemos que nos esté viendo Guadalupe Ojeda, Beatriz Aragón Cigarrero, CSB Sil también nos está siguiendo, JZ Arturo también, Nadia Cervantes le manda saludos al maestro César, Isabel Sosa también nos está viendo, nuestro director general del deporte universitario, el licenciado Alejandro Fernández Varela, nos está viendo, mandamos un saludo y gracias por estar siguiéndonos. Y hay una pregunta de parte de una persona del público, Roberto Carlos Navarro Martínez, y tiene que ver un poco con lo que estábamos
viendo hace un momento. Les pregunta a ustedes, Amalia, César, ¿creen que en México los aficionados, entiendo que se refiere al fútbol, se terminaron cuando se copiaron las barras de otros países, concretamente sudamericanos, en los albores de los años 90 y hasta la fecha? Pues fíjense que lo primero que se me viene a la mente es esta imagen de la porra del Atlante, por ejemplo, ¿no? La porra, así literalmente, la porra del Atlante, donde llevaban sus tambores y las porras, etcétera, etcétera. En algún momento, por ejemplo, cuando yo era niño, la porra, ¿no? La porra de los Pumas, esta que se ponía exactamente a medio campo, y entonces hacía la Goya y las porras y las consignas contra el otro equipo, etcétera, etcétera. Pero que sin embargo, ahora, por ejemplo, esta no sé exactamente, porque no, así tal cual no lo sé, pero esta copia que pueda haber de esta sudamericano en cuanto a comportamientos, en cuanto a imitación de conductas, ¿no? Es decir, cómo nos tenemos que comportar en el juego, ¿sí? Y que esto pueda tener exactamente así tal cual una copia. Vemos, por ejemplo, en Inglaterra, en España, los cánticos, cómo se comporta la gente, que cambia un poco, quizá no radicalmente, pero sí cambia un poco, ¿no? Entonces, esta copia que puede haber de las barras sudamericanas, ¿no? Incluso en los cánticos, hay cánticos que son muy similares, pero que sin embargo nos une el continente, ¿no? Somos de una cultura muy similar, de toda Latinoamérica, ¿no? Pero que sin embargo han logrado, según yo, tener ese toque que nos caracteriza a los mexicanos, ¿no? Un poco, un toque más, más local, ¿no? En donde, por ejemplo, la Goya aquí en Ciudad Universitaria, esa no ha cambiado, ¿no? No, y creo que nunca va a cambiar. Eso nos da identidad a todos los universitarios, etcétera. Entonces, sí, creo que sí hay copia, pero que están logrando una identidad propia en los últimos años. Amalia. Sí, a mí me gustaría complementar lo que nos comenta el maestro César, en el sentido de sí, pues vamos a copiar. Yo creo que los aficionados siguen existiendo en México. No creo que todo aquel que sigue, en nuestro caso, el deporte, sean fanáticos. Creo que tenemos aficionados que son muy fieles, pero que no cruzan esta línea, ¿no? Y sí tenemos fanáticos, definitivamente, pero también consideremos que los humanos no vamos a copiar algo que no nos reditúe algo que necesitamos. Esto es, no nos apropiamos de algo que es ajeno a lo que yo necesito como persona. Entonces, más bien por ahí yo dejaría la reflexión. Si estamos imitando, si nos estamos comprando estos comportamientos desmedidos, algo nos están diciendo también en cuanto a cómo estamos viviendo y qué nos está haciendo falta, porque se está nublando la conciencia y no somos capaces de meter una autorregulación, un freno a nuestro comportamiento, y estamos validando esos comportamientos extremos aún, como decíamos, a costa de la vida de las personas. Ahí es donde yo lo dejaría, ¿no? No lo vamos a copiar, no lo vamos a adoptar solo porque me lo ponen enfrente. Claro. Si lo hago, es por algo. No quiero dejar ninguna pregunta en el tintero, César, y yo creo que el tiempo nos da para dar respuesta a un par más. Ahorita regresamos con esta parte. Desde tu óptica, desde tu visión, ¿cómo se enfrenta la derrota? Ya lo decía la maestra al inicio de esta transmisión. ¿Cómo se enfrenta la derrota por parte de los grupos de fanáticos y cómo repercute
en los atletas, en el atleta, en el deportista? Claro, aquí, por ejemplo, hay dos partes importantes, ¿no? En la figura del atleta, del deportista, del entrenador, quienes pertenecen exactamente al rendimiento deportivo o dan respuesta a este rendimiento deportivo. Obviamente el manejo de la derrota, pues tiene que ser de manera rápida. Es decir, el deporte, en cualquier disciplina deportiva, necesitamos seguir obteniendo resultados. Eso es muy importante. Entonces, necesitamos regresar nuevamente a la acción, ¿no? Es decir, yo le digo y le decimos, ¿no? Refocalizar a lo que hicimos, a lo que no hicimos, a lo que dejamos de hacer, y entonces crear tareas a saber qué es lo que tenemos que hacer en lo venidero, ¿no? Y sin embargo, en la parte más social, en la parte de este fanático, en donde todas mis esperanzas, ya lo decía la maestra, todas las esperanzas que tengo son en relación a mi equipo, a lo que me da identidad, ¿no? A veces nos duele más perder con ciertos equipos, a veces nos duele más perder con otros equipos, y entonces eso, que pues, finalmente es una pérdida, necesitamos saberla manejar de una manera diferente. Pero aquí las pérdidas generalmente son con violencia, ¿no? Es decir, no cumplí este resultado que yo esperaba y entonces inmediatamente viene la frustración y esa frustración me hace ser violento. Entonces, todo este ciclo que se pueda cumplir, necesitamos revertirlo, cambiarlo, ¿no? Y saber en esta racionalización de la que hablaba también la maestra, en esta racionalización saber que finalmente la vida sigue. Es decir, voy a despertar mañana, voy a tener que hacer mis labores cotidianas y que, sin embargo, tengo que esperar a la siguiente semana a hacer lo propio, ¿no? Lo que tenga que hacer. Pero sí, tener esta parte muy clara de no es la pérdida total, ¿no? Es simplemente hay algo sucedió que hay que corregir y entonces, pues, proceder a eso, pues. César, la maestra Amalia hablaba que para tratar de ayudar a la erradicación o prevención de esto, había que trabajar desde el núcleo familiar, ¿no? En esta parte de la educación, de la enseñanza de valores y todo esto, desde ese ámbito familiar, desde ese ámbito de la familia. ¿Cómo puede incidir esta parte de intentar erradicar este fenómeno desde los procesos formativos, pero desde el ámbito del entrenamiento deportivo? Es decir, desde el Es deporte. algo, claro, es algo muy similar, muy, muy similar. Fíjense que la valía de un deportista, de una deportista, no tiene que ver exactamente y exclusivamente con ganar o perder. Es decir, si gano, soy lo mejor, si pierdo, soy lo peor, ¿no? Esta parte muy extrema. Entonces, nuevamente, creo que la respuesta finalmente está en los valores. ¿Cómo estoy dirigiendo yo la práctica? ¿Cómo estoy dirigiendo yo a mi equipo? ¿Y qué es lo que trabajo con ellos, con ellas diariamente? En relación a ser la mejor versión de ti, por ejemplo. Día a día superarte. Y esto viene de los valores, de cómo nosotros nos podemos superar a través del trabajo duro, a través de la disciplina. Y entonces esas valías de las que hablaba al principio, podemos cambiar esa idea, ¿no? Es decir, tenía un coach, el coach Manuel Rentería, a quien le mando un saludo si nos está viendo. Él siempre nos decía: no eres tan bueno cuando ganas y tampoco eres tan malo cuando pierdes. Necesitamos estar justamente en ese valor en donde nosotros estamos trabajando diariamente por ser disciplinados, por ser la mejor versión de uno mismo. Y entonces esa parte de valor es la que nos va a ayudar para que en cada uno de los resultados, dependiendo del resultado, nosotros tengamos la autovalía. Ahora sí estamos ya en la recta, 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 recta final de este programa y no quisiera que termináramos sin antes escuchar un último comentario de parte de cada uno de ustedes a manera de conclusión para cerrar el tema. Amalia, por favor.
Creo que es muy importante que todos asumamos nuestra responsabilidad dentro de esto, ¿sí? Estamos hablando de procesos formativos que sí, bien se dan en la familia, se dan en la escuela, en el entrenamiento, también se dan en la convivencia diaria. Todos influimos en los otros. Entonces, el seguir matizando con aspectos valiosos, el seguir haciendo un orgullo de las expresiones violentas dentro del deporte, bueno, y en todos los ámbitos, me parece que más bien estamos caminando a seguir fracturando nuestro tejido social y seguir fracturando la autovalía y la autoestima de los individuos, ¿sí? En la medida en que nosotros rescatemos la idea de que podemos llegar a impulsar el desarrollo, la mejora, con lo que ahorita nos comentaba el maestro César, en este proceso madurativo y formativo de los individuos, pero centrados en los valores, creo que es por donde debemos de todos mirar y asumir también la responsabilidad que cada uno tenemos en esto. Maestra Amalia Parra Vizoso, ha sido un gusto tenerte de invitada en este programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Rodrigo. César, escuchamos tu mensaje final. Pues finalmente, no podemos darle un sentido natural a la violencia. Pareciera, estamos viviendo unos tiempos en donde pareciera que la violencia es el camino, es la solución a muchas cosas. Obviamente en el deporte no es la excepción. Entonces no podemos normalizar ese tipo de cosas. Necesitamos seguir normalizando, eso sí, el trabajo con los valores. El deporte es muy bondadoso, muy, muy bondadoso en el aprendizaje de estos valores. Ser disciplinado, aprender reglas, saber canalizar la frustración a otro tipo de eventos, de cosas. Yo creo que eso es lo que necesitamos hacer para evitar entonces que la violencia siga, ¿no? Siga creciendo y pues que necesitamos a través del deporte ponerle un alto, justamente ese alto que diga ya hasta aquí. Y el deporte es un medio muy bueno para ello. César Eduardo Belmonte Ríos, también te agradezco el que nos hayas acompañado en esta transmisión especial de Deporte UNAM. Gracias por haber estado con nosotros, César. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todas, a todos. Le agradecemos también a Javier Telles, dice interesante ponencia con nuestros invitados, a Fernando Nuño Ramírez, quien estaba viendo el video. Yo soy Rodrigo de Buen y le agradezco el que nos haya acompañado en este conversatorio. Los valores del juego limpio y la amistad con el tema de fanatismo en las contiendas deportivas a lo largo de esta semana, junto con mis otros compañeros y otros invitados, dimos un recorrido por estos temas. Le agradezco el que nos haya seguido, el que nos haya acompañado, así como a Metzeri Calvillo, mi compañera de comunicación social, quien estuvo en el apoyo logístico de esta transmisión, y mis compañeros de comunicación social en el set donde nace esta transmisión. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias por estar en sintonía con la plataforma de Facebook de Deporte UNAM. Esté pendiente de más transmisiones que tienen que ver con el ámbito del deporte y en especial del deporte universitario. Un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes y buen provecho. Que estén muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.